A pesar de la situación epidemiológica actual y el escenario que experimenta el territorio, un grupo de jóvenes cienfuegueros se unieron al recorrido que tradicionalmente rememora la gesta del 5 de septiembre en Cienfuegos. Estas taras son lugares donde se concentró fundamentalmente los jóvenes que iban a participar el 5 de septiembre, donde se organizaron todas las actividades que se iban a realizar y por tanto no podemos olvidar en ningún momento las acciones que se organizaron en esos lugares. En vísperas de una de las fechas más importantes para la localidad cienfueguera, el recorrido marca la continuidad joven de estos tiempos. Nosotros los jóvenes no hemos querido olvidar la fecha y por eso decidimos seguir siendo el recorrido, aunque muy pocos, pero siempre presente, sin olvidar el aniversario. El 5 de septiembre de 1957, los miembros de la Marina de Guerra, en conjunto con la Dirección General del Movimiento 26 de Julio en la provincia, asaltaron la base naval radicada en Cayo Loco, tomaron las armas y enfrentaron a las fuerzas militares del régimen de Batista. La fecha constituye parte insustituible de la identidad patriótica cienfueguera. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.